Muy buenos días, mis amigos, muy buenos días, con el gusto, con el placer de siempre, pero hoy para un evento, un acontecimiento que no suele suceder muy a menudo, el eclipse. Hoy estamos a 8 de abril del año 2024 y nosotros tiramos hasta este punto lo que es el Cerrito de la Cruz de esta comunidad para compartirle a usted el oscurecer y el amanecer nuevamente durante el eclipse. Que nuevamente repito, pues no suele suceder muy a menudo. Si mal no recuerdo, pues el último eclipse fue allá por el año de 1991, mis amigos. Ya hace algunos ayeres, ya ciertamente va 33 años que sucedió ese eclipse allá por el año de 1991. Hoy particularmente pues estamos emocionados de poder llevarle a usted este gran acontecimiento. Y bueno, pues mientras esto sucede, voy a contarles a ustedes una bonita historia. No sé si ustedes lo van a creer o no, pero yo les voy a contar esta bonita historia. Es algo totalmente increíble. Piense desde ahorita, desde este momento, piense usted ha tenido un amor platónico, un sueño, una, ¿cómo se les dice? Ahorita buscamos la palabra correcta. Usted ha tenido una fantasía, es fantasioso. Cuéntenos en estos momentos, voy a proceder a contarles esa bonita historia del sol y de la luna. Cuenta la historia, dicen que hace muchos, pero muchos, muchos años, lo cual, bueno, pues no podemos asegurar porque nosotros no estuvimos ahí hace miles de años, pero cuenta la historia que el sol y la luna se enamoraron. Así como se lo digo, así como se lo cuento, cuenta la historia que el sol y la luna se enamoraron, pero era como un amor platónico, sí, como una fantasía, algo imposible. Usted sabrá por qué. Fíjese nomás, si usted no ha pensado por qué, bueno, pues vamos a explicarle un poquito por qué. Nuevamente, repito, si usted ha tenido alguna fantasía, un amor platónico, un imposible, aquí le cuento los detalles de esta historia de el sol y la luna. Cuenta la historia que el sol y la luna estaban enamorados. En estos momentos le voy a decir que para Dios pues no hay imposibles. Pero ¿por qué era un amor imposible? Así como su fantasía, como su sueño, su amor platónico, ¿por qué era prácticamente imposible? Porque el sol salía de día y la luna de noche. Entonces, pues ese amor no se podía de alguna forma realizar. Entonces, volviendo a lo de Dios, que para Dios pues no hay imposibles. Dios, dicen, cuenta esa leyenda que Dios creó los eclipses. ¿Para qué? Para que de esta forma la luna y el sol se juntaran y tuvieran su romance. Sí, así como se lo cuento, usted lo cree o no lo cree, pero es una leyenda, sí. Igual usted puede tener su opinión de la misma, pero dicen que Dios creó el eclipse para que finalmente el sol y la luna pudieran realizar su romance, su amor, y pues
es algo verdaderamente, pues no sé, a mí me parece magistral, me parece muy bonito, aún y dependiendo de si es cierto o no, a mí me parece algo increíble. Y yo creo que todos en algún momento, pues somos fantasiosos. ¿Quién no? ¿Quién no tiene su fantasía? Pues no, no tendría sueños. Todos en algún momento creo que somos fantasiosos. Yo particularmente tengo las mías también, así como usted tal vez tenga las suyas. Pero vamos a seguir aquí mientras llega la hora cero, la hora del eclipse, para ver cómo va oscureciendo poco a poco y cómo nuevamente vuelve la luz natural, la luz del día, a envolvernos. Primero nos envolverá algo de oscuridad. No, no creo que es una oscuridad total, pero sí es como un atardecer donde rápidamente volverá el amanecer. Así se ve. Poco a poco empieza a oscurecer y se escuchan ya algunos cantos del gallo, que es el que particularmente empieza a notar. Con ese sentido que tienen los animales, empieza a notar que raramente pues empieza a oscurecer. Gradualmente y poco a poco, parece que el sol empieza a dejar de brillar y nosotros le estamos tratando de llevar este maravilloso acontecer. Este suceso que no suele suceder muy a menudo y que hoy tenemos la oportunidad, la dicha, donde nuestro Padre Dios pues nos permite ser observadores de este acontecer hermoso. Vemos cómo los bajíos están con ansia de que llueva, de que empiecen las lluvias. Está todavía quizá un poco temprano para que eso suceda, pero ahí se ven los bajíos que están esperando el cobijo de la lluvia para posteriormente producir el grano que nos alimenta. Así es que mándenos su comentario y díganos qué le parece a usted esa gran historia del sol y la luna. ¿Usted cree que sea un invento así nada más o tal vez es una historia verdadera, una linda, una hermosa historia verdadera donde el sol y la luna, pues finalmente por medio de los eclipses, pueden, no muy seguido, en este caso hace 33 años que se dieron el sol y la luna, pues su último abrazo, sus últimas caricias, y hoy nuevamente pues están repitiendo ese amor que se tienen el sol y la luna. Vemos cómo poco a poco sigue poniéndose gris, literalmente está el eclipse en su momento, se está poniendo gris el día, pintándose de gris para posteriormente volver rápidamente a otro amanecer en el mismo día.
lo voy a dejar, voy a quedarme sin hablar para que usted aprecie, a ver si escucha el cantar de los gallos. Aquí, bueno, pues podemos apreciar de lo hermoso de la naturaleza y cómo la luna y el sol están hoy juntándose, realizando su amor, según la leyenda. Pues ahí está como poco a poco sigue poniéndose gris en penumbra y se escucha levemente el cantar de los gallos, que son los que indican la hora de dormir para lo que vienen siendo las aves, en este caso. Las gallinas, como también el gallo empieza a cantar entre las 3 y 4 de la mañana, porque ya son las 8 o 9 horas que descansan y madrugan, ¿sí? Se acuestan, como cuando uno se va temprano y dice, ya te vas a dormir, como si
fueras gallina, ¿no? Entonces sí, pero ellos también madrugan. Escuche, se escucha hasta acá el cantar de los gallos. Escuche con atención, a ver si lo nota. Desde aquí levantamos un fuerte abrazo, nuestro saludo, nuestro respeto, deseándole lo mejor, que usted no haya volteado hacia el sol sin ninguna clase de protección, porque mucha gente es temeraria, mucha gente desescucha las instrucciones, que es no ver hacia el sol sin una protección adecuada, sin unos lentes especiales para ver este tipo de eventos. Así es que nosotros deseamos que usted se haya cuidado durante este acontecimiento. No sé si alcance a escuchar también los pajaritos también, que dicen pues qué está pasando, qué está sucediendo, porque poco a poco estamos entrando en penumbras. Nuevamente le digo, no va a ser una oscuridad total, porque la luz del sol, la luna, pues no es suficiente para opacar la luz del sol. No sé si usted ha escuchado ese dicho. Tan ciertamente verdadero, no se puede tapar el sol con un dedo. Conforme transcurren los minutos, se ve un poquito más oscuridad, ya más gris. El sol ya no tiene su brillo habitual. Vemos hacia allá, hacia el camino, hacia lo que es la carretera. Aguascalientes, Calvillo, Jalpa, Juchipila, Guadalajara. Pues con gusto, con placer, con mucho agrado, con alegría, estoy yo tratando de llevarles este video desde aquí, desde esta comunidad, de cómo va tornándose
gris a esta hora, que es mediodía, son las 12 del día, más o menos, y vemos cómo esto empieza a ponerse un poquito en penumbras, no exactamente oscuro, en tinieblas, ¿no? Pero vemos cómo la luz del sol es tenue, no tiene su brillo habitual, y eso es efecto del eclipse solar que estamos hoy teniendo. Así que lo invito para que, si usted no miró el video desde el principio, lo invito para que lo vea desde el principio y escuche también el relato, la historia, lo que viene siendo la leyenda del sol y la luna. Nuevamente se la cuento. El sol y la luna dicen que se enamoraron, pero era un amor imposible, un amor platónico, simplemente una fantasía del sol con la luna, que decía el sol: ay, lunita, cómo te quiero, cómo te amo, pero lo nuestro es un amor imposible. Y entonces, cómo poderosamente Dios nuestro Señor hace realidad ese romance, ese amor. ¿Y cómo? Pues por medio del eclipse. Por medio de los eclipses, la luna y el sol, aunque tiene que ser cada muchos años, no sé cuántos, pero en este caso 33 casi, para volverse a juntar y darse un abrazo. No sé cuánto fue lo que usted pudo apreciar de este eclipse, pero al parecer ya la luz natural del sol parece que está volviendo ya. Parece que está pasando el eclipse, terminando el romance del sol y la luna. Y vamos a volver a la luz natural que nos brinda el sol durante el día. Hoy casi no hay nubes, más bien tenemos un cielo a reserva de la lucecita, de la nubecita que ve usted enfrente, pero no hay más. Puede ver hacia todos lados después de esas nubes que están allá enfrente, y no hay más. Son las únicas testigas de este romance del sol y la luna. Vemos hacia allá, hacia el Cerro Blanco, donde también dicen que hay muchas leyendas de ese Cerro Blanco. Si usted conoce alguna, lo invitamos para que nos la comparta, y un día quizá podamos también ir hasta allá, subirnos a la cima del Cerro Blanco y poderle contar alguna de esas leyendas. Cuando yo miro ese Cerro Blanco, me imagino, no sé si usted se acuerda de esas carretas que salían jaladas por caballos en las películas de los romanos, particularmente en la película de Ben-Hur, donde ese Cerro Blanco asemeja a una carreta, esas donde se sentaba el que guiaba los caballos, o el guerrero que iba, porque esas se usaban para pelear, el guerrero que iba al mando de la carreta. Así se me afigura, como si hubiera unos caballos gigantescos al otro lado del cerro. Se siguen escuchando los gallos, el canto de los gallos. Hasta acá arriba, bueno, a lo mejor usted no alcanza a apreciar, pero se siguen escuchando nuevamente, como qué pasó, siempre no, como que se iba a oscurecer, como que ya iba a ser de noche, y siempre no. Parece que la luz del sol empieza a brillar, pero se queda ahí por espacio. Ya tenemos que le gusta, es cerca de la media hora de que empezó a ponerse la luz del sol más tenue,
y entrar un poquito en penumbra. Como le digo, no ciertamente en una oscuridad total, pero un poquito en penumbra. Se quita, yo traigo lentes oscuros, me los quito y se ve curioso, se ve raro. Se ve como si el sol se hubiera ocultado y no, porque las sombras están ahí, las sombras de los árboles, de los animales, de todo. Las sombras están ahí, pero se miran muy, muy tenues. Eso es lo raro y lo bonito de la naturaleza. Así se ve el sol en estos momentos, donde está pues ya comenzando a brillar un poquito más. Ya está terminando el eclipse y vamos a volver a la luz natural nuevamente del sol. Ahí está, usted escucha tal vez el cantar de los gallos que empieza nuevamente a brillar el sol como naturalmente brilla y los gallos siguen cantando, un poquito sacados de onda como dicen por ahí. Mientras bajamos, mientras descendemos, vamos a seguirle grabando para terminar el video y cuando lleguemos abajo vamos a ver si finalmente ya el sol brilla de forma natural. Vemos cómo los relámpagos, esos relámpagos que nos espantan cuando llueve, destruyen también los árboles. Este ochote que bueno, pues fue derribado por uno de esos relámpagos. Los nopalitos sabrosos que ya empieza también a ver aquí por el cerrito. Más este es un o era un garambullo que también fue derribado por un trueno. Unos asientos naturales, unas piedras que la gente como yo utilizamos cuando subimos al cerrito. Bueno, yo todavía no. Todavía subo bien. Sí me canso, pero todavía subo bien hacia arriba. Pero hay personas que ya se cansan. Y aquí, en estos asientos naturales, en estas piedras, descansan por momentos. Muy, pero muy seco se ve el monte. Aquí suelen criar vacas, el dueño de estas tierras. Y vea usted, mire, no hay absolutamente nada que comer, a excepción de que si las vacas comieran piedras, es lo único que podrían disfrutar como alimento, piedras solamente. La naturaleza, pues vemos también cómo acaba con los árboles, en este caso, este árbol, este ochote, así les decimos aquí, así se llaman aquí, está pues a punto también de caer, ya vemos que por ahí en el tallo, en el tronco, pues ya tiene
una gran un gran agujero. Está casi casi por caer. Mientras vamos descendiendo, vemos que el sol va adquiriendo nuevamente su tono natural. No sé si usted lo alcanza a notar. Yo sí lo alcanzo a distinguir. Ya el sol está brillando un poco más, más natural. Y bueno, mis amigos, pues de esta forma nos despedimos de esperando, deseando que el video les haya gustado. Ya pasó el eclipse y pues vamos a seguir disfrutando de la luz del sol al natural. Páselo bonito. Dios lo bendiga donde quiera que se encuentre. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buen provecho.